Desde la gobernación de Santa Cruz pasamos a, a presentar todo lo que ha sido el reporte y el registro de la temperatura, la lluvia registrada esta semana, el comportamiento del clima, eh, como así también el pronóstico que se prevé para este fin de semana y la semana siguiente en eh, respecto al pronóstico, al, al registro que se tuvo. Hemos registrado en la ciudad de Santa Cruz 15 grados las mínimas y 35 las máximas en el norte integrado. Eh, 15 grados las mínimas y 38 las máximas. En la chiquitanía hemos registrado mínimas de 14 y alcanzamos los 42 grados esta semana de temperatura en la chiquitanía. En los valles cruceños las temperaturas oscilaron entre 5 las mínimas y 33 grados las máximas. En la zona del Chaco hemos registrado temperaturas mínimas de 8 y máximas de 39. Respecto a lluvias, esta semana se registraron a inicio de semana lluvias importantes que eh, ayudaron mucho en la disipación de los tanto de los incendios como eh, del humo, el, el tema que se tenía con el humo, pero no fue suficiente. En la ciudad de Santa Cruz estuvo el mayor epicentro de lluvia. Hemos registrado cerca de los 190 milímetros en esa semana. En el norte integrado hemos registrado 77 milímetros. En la chiquitanía se registraron lluvias, pero fueron escasas. Apenas alcanzamos los 20 milímetros. Igual en los valles cruceños hemos registrado sectorizadamente las lluvias que alcanzaron los 15 milímetros. Y en la zona del Chaco prácticamente no se registraron lluvias. Esto respecto a, a cómo se comportó el clima y los registros que se tiene por las redes de estaciones meteorológicas. El pronóstico que se prevé para este fin de semana nos muestra que vamos a tener un fin de semana bastante caluroso, con vientos predominantes de dirección norte, cielo despejado sin probabilidades de lluvias. Las temperaturas que vamos a registrar para la zona de los valles cruceños van a ser mínimas de 20 y máximas de 35. Para la zona de la chiquitanía vamos a tener temperaturas altas entre mínimas de 26 y máximas de 44 grados. En la ciudad de Santa Cruz y el resto de las provincias, las temperaturas para este fin de semana oscilarán entre mínimas de 26 y máximas de 39. Tendremos un fin de semana bastante caluroso. Este clima para la siguiente semana se mantendrá. Van a continuar las temperaturas altas e incluso incrementarán un poco más. Para la próxima semana, los cielos estarán parcialmente nublados. Se mantendrá la, sin probabilidades de lluvia. Eh, las temperaturas alcanzarán aproximadamente en la, en la zona de los valles cruceños mínimas de 20 y máximas de 35. En la chiquitanía alcanzaremos mínimas de 27 y máximas de 45 grados la próxima semana. En la ciudad de Santa Cruz también vamos a tener temperaturas altas que registrarán entre mínimas de 27 y máximas de 40. Prácticamente en estos feriados festivos que tenemos en el departamento tendremos un clima bastante caluroso con temperaturas altas. Se espera que al finalizar la próxima semana, para el día viernes, eh, ingresen vientos de dirección sur que estarán temporalmente, eh, por ese, por, al terminar la semana, que podrán incidir un poco de, en un descenso leve acompañado de lluvias. Pero esta es una información que ampliaremos posteriormente. En este entendido, de acuerdo al pronóstico que se tiene planteado con temperaturas altas, como gobernación estamos emitiendo una alerta roja respecto a temperaturas altas. No, eh, eh, se espera prácticamente que alcancemos cerca a los 45 grados de temperatura eh, en el departamento.